Buenas noches y buenos días al país y al mundo. Aquí estamos de nuevo. ¿Qué les parece? Juan TH, mírenlo ahí. Y yo, mírenme aquí. Vamos bueno, aquí estoy. Y yo, como ustedes pueden ver, traje un look. Me puse saco y corbata porque hoy tenemos de invitado al doctor Guillermo Moreno, de Alianza País. Y yo, como Guillermo y yo somos llaves, yo sé que siempre anda muy... Ajá. Decidí ponerme este saco. Ajá. Cosa que no me gusta mucho, pero aquí estoy. ¿Y tú crees que el que tiene chacabana no está bien vestido? ¿Eh? ¿Tú eres capaz de afirmar eso? No, imposible, jamás. Ah, bueno, jamás. Ah, bueno. Solo estoy diciendo que Guillermo siempre anda con saco y corbata. Sí, claro, claro. No, siempre, si fuera Hipólito, que viene en chacabana sí. Y sin media, entonces... ¿Viste cómo se llama el gato de Hipólito? Sí, yo hace mucho no sé. Félix Junior. Félix Junior. Ese video vimos haberlo puesto. Mira, te tengo noticias. Ah. Te tengo noticias. Félix Junior, Félix. Félix. Así que llama el gato. Y le pregunté, ¿cómo se llama el gato, presidente? Juan, te voy a pedir algo, por favor. Un favor. Aquí, como amigo, te voy a pedir un favor. Yo espero que tú no anuncies un nuevo movimiento político como acaba de hacer Hugo Veras. Por favor. ¿Hugo Veras? Y que Unido por el Cambio. Es un movimiento político con el que él se va a lanzar. Hugo está con Miguel Hugo Vargas. Veras, sí. Pero está con Miguel Vargas. Que ya lo sé, pero tiene un movimiento político nuevo que acaba de anunciar que se llama Unido por el Cambio, donde él sí, va a ser candidato no sé a qué. No, te voy a explicar. Él va a ser candidato a alcalde. De alcalde, sí. Alcalde. Ajá. Entonces, Unido por el Cambio en la capital. Ajá, sí. Ah, bueno. En la capital, eso... apoyado por el PRD. El ah, partido. Bueno, ya entiendo. Ya está creando un movimiento como, bueno, como que creó Roberto Santana. Pero yo espero que tú no me salgas un día de esto con otro movimiento. No, yo no. Yo ah, bueno. No tengo... No, porque no, hay no. que... ¿Tú sabes cuántos movimientos hay aquí, así de los de primera línea? Hay como 23. Todos. Ya. No, yo lo único que aspiro es a salir del PLD. Ah, bueno. Ya tú sabes. Esa es mi única aspiración. Ajá. Mientras tanto, tú tienes que aguantar cosas. Por ejemplo, Leonel Fernández habla sobre el impasse de las primarias. Esto va a salir mañana en el Caribe. Hemos tenido problemas más graves y los hemos resuelto. El discurso que planteó aquí, lo que puso aquí Jaime David Fernández. Claro. Mirá, no, nosotros siempre resolvemos. Y él lo ha dicho otras veces también. Ajá. Finalmente se pondrán de acuerdo. Sí, nosotros vamos a poner de acuerdo, vamos a resolver eso. No hay problema. Y no. Yo creo que sí, que es posible que ellos se pongan de acuerdo. Eso dice Leonel. ¿Eh? Aunque ya me dijeron que efectivamente Danilo ha decidido apoyar con todo el hierro a... Este chico, a Andrés Navarro. Yo tenía sospecha. Entonces en ese está haciendo Bembita, los otros están haciendo Bembita. Oh, claro, por supuesto. Y ahí está Pechito haciendo Bembita. Sí. Pechito Pesón, el secretario Ajá. general del partido, que ha apoyado a Danilo en todas sus Ajá. cosas, que le ha aprobado préstamos por miles de millones de dólares. Sí. Pues sí, va a estar ahí. Bueno. Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, dice que este tribunal fallará las impugnaciones de la ley a la ley de partidos políticos, pero que no pueden afectar su legalidad. Yo no entiendo eso. Pero él no puede decir eso. No entiendo esto. Porque... Y además tenemos nuestro tiempo para decidir las cosas. Señores, los jueces deben aprender a hablar por sentencia. Claro. Porque usted no puede decir eso. Y Milton es un hombre ya demasiado viejo. Claro, ya. No, que sabe perfectamente cómo deben ser las cosas y cómo debe actuar debe actuar un juez. Fallaremos lo más pronto posible, pero dentro de la institucionalidad. Eso es una frase. Bueno, está bien. Claro, que dentro de la institucionalidad, no puede ser fuera. Claro, no puede ser. No hay lo que nosotros estamos pidiendo y todo el mundo es que se agilicen los trabajos. Tiene 8 recursos de inconstitucionalidad que no lo pueden fallar dentro de 3 años. Claro. Es ahora, porque ahora que estamos inmersos en el proceso electoral. Claro. Bueno, Antonio Taveras, como lo anunció aquí, te lo informo, pasé por allí esta mañana, antes de empezar el evento, no pude quedarme de ningún modo. Inició su campaña nacional contra la reelección en un acto que hizo en la Puerta de la Misericordia esta mañana. Arrancó hoy en un autobús con un gran letrero que se llama letrero no a la reelección, una campaña nacional. Él y su gente,
por todo, todo el país van a ir a Moca para empezar su tierra, ¿verdad? Entonces, ¿tú eres la doctora que lo está asesorando? La campaña contra la reelección, yo soy amigo de él. ¿Pero los estás asesorando? No, yo soy amigo de él, Juan. Está bien, tú eres amigo de mucha gente. Sí, tú eres claro. Amigo mío. Bueno, sí, de muchísima gente. Pues exacto. Entonces, y a ti te he dado consejo, le puedo dar consejo a él también. A mí tú no me das consejo. Ah, ajá. No, para que tú no coges cabeza con mis consejos, ¿qué voy a hacer? Ya no te doy ningún consejo. Yo me cansé de darte consejo. Hermano, mi pregunta fue otra. Es si tú eres el asesor. No, no soy su asesor. No, si tú eres amigo de él. No, no soy su asesor. Como amigo, colaboro con mis amigos. Y él es de mis amigos. Dame ahí 2,000 o 3,000 pesos que necesito. Colabora con mi situación financiera. Mira, si esa es la colaboración que tú necesitas de mí, sospecho que vas a pasar hambre. No, porque como tú colaboras con tus amigos. Mira, se van para Moca y luego van a la provincia de Hermanas Mirabal y a San Francisco de Macorís. Por ahí inician la campaña contra la reelección, agitando en los pueblos. A mí me parece buena iniciativa esa. A mí no. ¿O no? No. ¿Qué tú propondrías? Yo le dije a él que me contratara como asesor. Ajá. Pero los políticos dominicanos prefieren contratar extranjeros. Ajá. Que no conocen la realidad del país. Que vienen y le pagan en dólares. Bueno. Lo colocan en una suite, en un hotel de lujo. Ajá. ¿No? Si te contrataran a ti o a mí, ajá, los resultados fueran distintos, fueran mejores. Bueno, porque mira. El problema ahora mismo no es la reelección, es del mantenimiento del PLD en el poder. Bueno. O sea, la campaña debe ser en contra de la reelección. Ok, está bien. Que Danilo no se reelija y que gane Leonel. No, mira, no. Mientras tanto, estamos en un caballo. Mientras tanto, en Italia, Danilo Medina desarrolla su agenda de contactos allá. Se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, ¿verdad? ¿En el Palacio del Quirinal, así se llama. Hombre. Ah, yo oí en el Palacio de Quirino. No, señor. Quirino tiene un palacio en Italia. También se reunió con dirigentes del Instituto Internacional Ítalo-Latinoamericano, que ofrecen asistencia técnica en materia de servicios de redes, agua, energía, medio ambiente, en fin. Parece que viene por allá con alguna idea al respecto. Vamos a ver. Él está por allá, muy quitado de la bulla, con medio gabinete acompañándolo. No, lo que ocurre es, déjame explicarte, que tú tienes que hablar conmigo. A ver, hablo contigo, dime. Es que Danilo, igual que yo, que parte de sus funcionarios, como la situación del país está tan mal, decidió irse a Italia, ¿no? Ajá. A pasarse de San Valentín para allá. Está bien. ¿Para dónde de qué? Mira, oye, qué cosa, señor. Y tú haces bien también, si el día de San Valentín, que es ya, ¿no? Te lo pasara con Tami, porque sí. Ah, sí. Tiene que gastar. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? No, ya se acabó, ya no tenemos más prácticamente. No, qué bueno. Ah, bueno, piden inadmisibilidad de delaciones premiadas del Ministerio Público por no cumplir con las normas. El Ministerio Público, en el caso de Brecht, pretende hacer valer aquellas delaciones premiadas, como le llamaron en su momento en Brasil, a los que declararon contra la corrupción, las investigaciones de Odebrecht en Brasil, y nada, y la quieren acreditar aquí, aquellas delaciones premiadas. Pero los defensores de André Bautista dicen que eso no es legal, no se puede hacer valer lo que no ha sido presencial en este país. El periódico Hoy publicó en su cápsula lo siguiente: Chu, Vázquez y Andrés. Y dice, la percepción generalizada que hay en el Ministerio Público es que el Ministerio Público no ha podido demostrar ante el juez que sigue el caso de Brecht que los empresarios y políticos Chu Vázquez y Andrés Bautista hayan recibido los sobornos que sostiene la Procuraduría General de la República. Tampoco ha podido demostrar el enriquecimiento ilícito de estos dos conocidos hombres públicos, ni mucho menos el lavado de dinero. Llevar ante el juez el historial bancario de toda una vida de una persona
de labores empresariales conocidas deja mucho que desear y pone en duda la calidad de la investigación levantada por la Procuraduría. Siempre se dijo que la Procuraduría no había hecho ninguna investigación en el caso Odebrecht. Bueno. Y dijo el abogado de Andrés Bautista, que por qué razón... Carlos Salcedo. Sí, Carlos Salcedo, que por qué razón el presidente del Senado, secretario general del PRD, no ha sido llamado, que conoció 15 de los 17 proyectos y que aprobó el 94.62% de los mismos, más de 3 mil millones de dólares, no está sentado en el banquillo de los acusados. Bueno. Que le expliquen eso a la ciudadanía, que por qué razón no ese lo señor... No lo van a explicar. Ese, que Andrés, durante el periodo de Andrés, dos proyectos, 266, oigan bien, 266 millones de pesos. Y durante los mandatos de Reinaldo Paredes, de Pechito... Y Cristina Lizardo. Más de tres, no, pero de Pechito nada más, más de 3 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo va a ser que usted va a encausar a uno y a otro no? ¿Y cómo usted le va a decir al país que solamente un solo senador, tomó 92 millones de dólares que dice Odebrecht que pagó en sobornos? Bueno, mira, el Caribe mañana pone de manifiesto una contradicción que hay entre... ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Conmigo no, con lo que dice... Estoy de acuerdo contigo. Una contradicción que hay entre la ley de partidos y la ley electoral. Dice que el artículo 125 de la recién aprobada ley electoral permite que los partidos de nuevo reconocimiento acudan aliados a las elecciones, contrario a lo establecido en la ley de partidos políticos que prohíbe a estas organizaciones concurrir en alianza. Y esto, es totalmente cierto. ¿Y cómo se va a resolver? Tiene que resolverse. Sí. ¿Cómo va a ser que dos leyes de reciente hechura tengan esa contradicción? ¿Podría Trujillo a la brigandina? No, pero señores, ¿cuántas cosas ridículas en este país? No. Ya está Guillermo Moreno aquí. Ya, Guillermo ya llegó, lo están maquillando. Ya tú sabes, viene para acá ahora, prepárate. Mira, bueno, ya tú sabes. Vámonos a una pausa y volvemos ahora con una entrevista a Guillermo Moreno. La cosa más fácil en este país es presentar al entrevistado de esta noche, Guillermo Moreno, un político serio, honesto. Nunca hemos sabido que se haya metido en vainas turbias. Guillermo Moreno está con nosotros, líder de Alianza País, ex candidato presidencial varias veces y vuelve a ser, ¿sí o no? Buenas noches, bueno, Guillermo. Buenas noches. Habrá que esperar la decisión de los órganos del partido, porque oficialmente todavía no he sido proclamado candidato. Ajá. Tú oye, ¿lo oíste bien? Que el partido va a decidir. ¿Cómo debe ser? Ah, bueno, ya sabes. En toda organización democrática. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan T.H. Siempre un placer estar con ustedes. Para todos. Nosotros también. Me le da un abrazo ahora Celeste. Lo recibirá. Igualmente. Espero que así sea. Gracias, gracias. ¿Cómo está Alianza País? ¿Has estado tú muy... y ustedes han estado muy inmersos en todas las discusiones, siempre es bueno escuchar una voz como la tuya. Porque la verdad es que las cosas que se ven aquí, esta ley, la ley electoral, la ley de partidos políticos y todas estas cosas, los niveles de inconstitucionalidad, ya hay 8 recursos en la Suprema Corte de Justicia. Es posible que ahora, en el Tribunal Constitucional, venga es posible que ahora también, con la ley aprobada esta rápidamente de régimen electoral, también haya que acudir al Tribunal Constitucional. Y dice hoy el presidente del tribunal que ellos tienen sus tiempos y sus plazos. Sí, ellos van a resolver. Bueno, sí, no sé cuándo, pero... ¿Cuál es tu perspectiva de todo este rollo? A ver. Bueno, ambas leyes han sido aprobadas de manera atropellante y ambas leyes tienen los vicios que ustedes señalan, tanto de contradicciones, tienen muchas disposiciones antidemocráticas y evidentemente que chocan con la Constitución. Por ejemplo, esta ley sobre el régimen electoral fue aprobada una vez más sin que los legisladores, senadores y diputados la leyeran, porque vino de la Comisión Bicameral
y fue declarada de urgencia. Lo cual viola el reglamento de la propia Cámara. Y, claro. Y en segundo lugar, es una ley de esa trascendencia que tampoco es abierta a vistas públicas para que la ciudadanía pueda opinar, para que los diversos sectores puedan someterla a algún tipo de valoración, que siempre orienta al legislador, sobre todo un legislador tan desvinculado de los representados como el legislador dominicano. La única forma de poder influir en la labor legislativa es si los ciudadanos tenemos la oportunidad de, cuando esté en curso de conocimiento una ley, poder entonces interactuar y plantear opiniones. Bueno, la ley fue atropellada y aprobada de manera atropellante, y poco a poco nos iremos enterando de su contenido. Uh-huh. Pero ya estará como ley, ya estará vigente como ley. Entonces, cuando... ¿Y a los partidos políticos no los les informaron minuciosa, detalladamente? No, lo que pasa es que ese es un proyecto de ley, hubo varios proyectos de leyes. Ajá. Y finalmente había una comisión bicameral que estaba trabajando esa ley. Lo que finalmente resulta es lo que ahora tenemos que conocer, porque esa comisión se puso de acuerdo, es una comisión dominada por las dos facciones del partido oficial, y hay que entender que esas dos facciones finalmente reproducen los intereses de esos dos sectores del partido oficial y finalmente los intereses del partido gobernante para mantenerse en el poder, y entonces aprueban una ley. Ellos escuchan, ellos puede ser que abran, cuando estaba la comisión bicameral, ellos abrieron espacio para escuchar. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es abrir un debate. Correcto. Lo correcto era que ese proyecto de ley, el resultado del trabajo de esa comisión bicameral, entonces fuera a vistas públicas. Correcto. Y abriéramos un debate, claro, en el país. Eso era sobre todo porque se trata de la ley del régimen electoral, que establece y regula todo lo relativo al derecho de elegir y ser, claro, elegido. No estamos hablando de una ley marginal, estamos hablando de una ley que va a regular el modo como se van a legitimar, uh-huh, las autoridades que van a integrar los poderes públicos y la, así, representación es, ciudadana. ¿En qué perjudica y en qué beneficia la ley? Sobre todo esta última, el régimen, bueno, electoral. Bueno, el tema, por ejemplo, un no, tema... Yo digo porque ocurre que a las fuerzas minoritarias, los partidos grandes, se reúnen, acuerdan y no toman en cuenta las minorías, sino que ellos se consideran grandes, ellos son autosuficientes, tienen todo el recurso del mundo. Así es. Y pueden hacer lo que quieran, pero ocurre que un partido como Alianza País, ¿no?, y como otros, no tienen esos recursos, ni tienen toda esa estructura orgánica que tienen ellos. Entonces, yo estuve viendo la ley, como, igual que la ley de partidos políticos, y creo que en gran medida también son discriminatorias. Sí, realmente hay un propósito de torpedear, dificultar la gestación y desarrollo de propuestas emergentes. Eso, y tratando de consagrar un sistema bipartidista o de dos o tres partidos. Que es la tradición de toda la historia. Facilitando a un sistema de partidos donde ya hay por lo menos cuatro partidos posicionados, que se les llaman mayoritarios. Y entonces, y que tienen una posición dominante, claro, en el propio, claro, sistema político, porque tienen además una subvención privilegiada. Entonces, esa subvención privilegiada les refuerza su condición dominante dentro del sistema político. Correcto. Y le permite su reproducción. Es decir, más de 20 millones mensuales. No estamos en un sistema que haya equidad en la distribución y donde se privilegie el debate de las ideas, el debate de las propuestas. Incluso una disposición que ha planteado esto de un tope de 122.50 pesos por cada votante como tope, que da más o menos cerca de 1.000 millones para la candidatura presidencial. ¿Quién es el que se va a beneficiar de ese tope? Claro. Evidentemente,
el que ya, el que tiene o el control del Estado o el que tiene una posición dominante. Y eso va a crear todavía una mayor distorsión. ¿Y qué, cómo va a redundar eso? Que el proceso electoral será cada vez más clientelar. Ante todo y costoso. Esa, y costoso. Ante toda esa realidad, ¿qué propone o qué pretende Alianza País? Bueno, lo que nosotros pretendemos es construir una fuerza política, un espacio político que sea, se diferencie y sea diferenciado de esa propuesta tradicional. Sabemos que estamos trabajando contracorriente, pero no por eso desistimos. Porque desde el momento en que nosotros nos comportemos y actuemos precisamente como actúan los adversarios que hoy controlan, entonces ya en la República Dominicana sí no habrá perspectiva de cambio. ¿Pero hay algún esfuerzo unitario con sí, claro, con nosotros, otras fuerzas nosotros hemos estado gestando e impulsando una coalición de partidos. Yeah, okay. Incluso ustedes vieron en la prensa que Opción Democrática y Alianza País asumieron el reto de participar en unas primarias abiertas, precisamente como parte de la construcción de ese, de una, digamos, una vía nueva, diferenciada, y que abriera un espacio no solamente para Opción Democrática y Alianza País, sino también para el movimiento social, para los ciudadanos independientes, para los diversos organizaciones locales, que permitiera que pudiéramos conformar una propuesta no solo de aliancista o de miembros de Opción Democrática, sino una propuesta amplia. La gran ventaja que veíamos y que vemos en la participación en las primarias es que nos resuelve un problema que siempre es el de mayor dificultad en las coaliciones. Okay. Y es el ponerse de acuerdo respecto de quiénes en los distintos estamentos son los candidatos. Okay. Entonces las primarias nos da un método. ¿Por qué? Porque finalmente no será un acuerdo de aposento, sino será el nivel de votación que cada candidato alcance, lo que determinará quién será el candidato a alcalde, quién será el candidato a diputado, quién será el candidato a senador, quién será el candidato a la presidencia. Y entonces, como esa elección en la primaria es vinculante, okay, entonces queda conformada una boleta. Okay. Más allá de las primarias entre Alianza País y Opción Democrática, ¿existe la posibilidad de generar lo que se ha venido hace tiempo demandando o aspirando, un frente amplio de fuerzas alternativas? Siempre esa posibilidad está abierta. Okay. Pero en este momento está planteada la gestión de... Bueno, sí, se hacen gestiones. Se hacen gestiones, sobre todo con lo que verdaderamente representamos y asumimos el papel de oposición. Okay. Porque aquí se habla de 27 partidos, pero hay una parte de esos partidos que no hacen, una parte importante que no son de oposición, sino que son partidos que están aliados a una de las facciones dentro del partido oficial. Entonces, la unidad tiene que darse sobre todo en los que asumimos un rol de opositor. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos eso muy claro. La tarea es sacar al PLD. No se trata de sacar a una de sus facciones, es sacar al PLD del poder. Porque en ese partido no hay una facción buena y una facción mala. No. Es una estructura de poder que cualquiera vaya como candidato de esa estructura de poder va a ir a depredar el Estado, va a ir a enriquecer y a enriquecer a los suyos a costa del patrimonio público, va a ir a pisotear la institucionalidad, va a ir a seguir secuestrando la democracia, a seguir secuestrando la justicia, permitiendo que la impunidad para todos los que han hecho actos de corrupción dentro de él, estos casi 20 años que lleva el PLD. Entonces, ahí no se trata, por tanto, de oponerse a una facción. Se trata de sacar al PLD como partido. Lleva casi 20 años en el poder. Nosotros hablamos de que estamos en una dictadura de partido, porque hay un secuestro de la institucionalidad. Hay un régimen de impunidad que le permite a ellos reproducirse desde el poder y utilizando los recursos públicos. Pero retomando eso, Guillermo, yo creo que no sería tan difícil lograrlo en función de que, miren, nosotros, la Alianza País,
tenemos este programa de 8 puntos, de 12 puntos, de 14 puntos, de 16 puntos, no importa. Que es independencia de la justicia, el tema de educación, el tema de salud, el tema de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de enunciados, sí. Propuestas específicas. Y tenemos esta propuesta, ¿no? Para un gobierno transitorio, digamos así, ¿no? De un periodo con el cual nosotros estamos dispuestos a participar, para sacar al PLD del gobierno, que es la tarea fundamental si queremos echar este país adelante, si queremos que la democracia prospere de verdad. Yo no creo que eso sea tan difícil de lograr, ¿no? No lo es, pero por ejemplo, te voy a plantear una cuestión. Digamos que el PRM es uno de los, es un partido, digamos, ahora aunque mismo, se podría llegar a un acuerdo. Que uh-huh. tiene un papel protagónico dentro de la oposición. Ahora bien, ¿con quién nos entendemos en el PRM? Porque finalmente esa posibilidad de orquestar y de articular un programa tendrá que ser en cuando el propio partido defina su candidatura. Porque no se trata de firmar un cheque en blanco. Ah, no, por supuesto, claro. Entonces, fíjate bien, eso implica ya de por sí una limitante en término inmediato. Esto se puede avanzar en lo propuestas. Tampoco ustedes tienen candidatos. Exactamente, pero por eso mismo esto se puede avanzar en una en conversaciones que permitan entonces luego ver si eso se puede concretar. Correcto. Pero estamos en una especie de fase en la cual por esas situaciones concretas es muy difícil. Pero también arribar. Porque el problema es un plazo fatal. Pero precisamente, entonces eso debió preverse. El problema no es solamente suscribir un acuerdo y ponerse de acuerdo en enunciado. Ya, es con quién con vamos quién. Correcto. A hacer realidad esos enunciados. Vamos a entrar en detalles en el próximo segmento. Volvemos ahora. Seguimos hablando con el doctor Guillermo Moreno, un político serio, lo que es mucho decir en este país, líder de Alianza País. Vamos a los detalles. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, que es de los temas que más preocupa a la gente en este país, ¿qué podría proponer Alianza País? Bueno, ese es un tema crucial. Sí. Incluso es uno de los ejes que es condición para cualquier otro tema. Es claro. Decir, si nosotros no logramos ordenar este país y si no logramos unos mínimos de seguridad pública y seguridad jurídica, entonces todo lo otro es cháchara. ¿Por qué? En un país donde la gente viva asustado y donde la gente tenga temor de salir, claro, por supuesto. Entonces todo eso, digamos, lo condiciona. Lo sabemos. ¿Qué harías en el poder con ese tema? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que atacar lo que son las causas generadoras del problema de la inseguridad. Es decir, en un país donde más del 50% de los jóvenes desertan de la educación, de la formación, incluso secundaria, y donde además de eso los jóvenes no tienen oportunidades, aún tengan un título de bachiller o un título técnico de un empleo, nosotros tenemos que atacar esos niveles, lo que son esas causas generadoras. Claro. Y crear un en el país, tomar medidas concretas que permitan crear esas oportunidades. Claro. Todo joven, todo niño, todo joven en la República Dominicana tiene que tener acceso a la educación y tiene que tener acceso al empleo. Eso está claro. Bien. Ahora, hay un factor. Sí, pero ahí entonces viene lo otro. Pero eso no es suficiente. No, claro. Porque nosotros tenemos que también atacar, nosotros decimos con puño de hierro, aplicar con puño de hierro la ley. Es decir, nosotros no podemos continuar en un país donde todo el mundo tiene una excusa para violar la ley. Y donde además hay unos niveles de componente y complicidad con la delincuencia. Por ejemplo, todos sabemos aquí que la actividad del narcotráfico, que a la vez apadrina el microtráfico, solamente ha podido prosperar en la forma en que hoy se da,
en la República Dominicana porque tiene complicidad militar y oficial. Claro. Es decir, tanto de funcionarios que cobran peaje, de militares y policías que reciben beneficios por dar protección. Entonces tenemos, eso penetra el Ministerio Público, eso penetra la justicia, eso penetra el sistema político, eso penetra la policía, eso penetra, lo condiciona todo. Claro, claro. Tanto es así que los casos más destacados que nosotros hemos tenido en materia de captura de narcotraficantes notorios nunca ha sido iniciativa de la República Dominicana. Quirino no fue iniciativa de la República Dominicana. Figueroa Agosto no es iniciativa de la República Dominicana. No. Arturo del Tiempo no es iniciativa de la República Dominicana. El que capturaron recientemente a Machete tampoco es iniciativa de la República Dominicana. Es decir, es un sistema de impunidad y de protección que hay en la República Dominicana vinculado a los sectores oficiales y al sistema político. Claro, claro. Entonces, una de las cuestiones que hay que enfrentar es romper de cuajo esos niveles de protección. Sin eso, no importa la ley, no importa lo que tú digas, si tú no resuelves ese problema. Entonces, tenemos que ser capaces de, al tiempo que atacamos las causas, pero también enfrentar esas otras causas que son causantes de mucha de esta criminalidad. Yo estoy en otro lado de la entrevista, en otra vertiente. Porque eso no podrá ser solucionado cuando ustedes tengan la fórmula sin salir del gobierno, de este gobierno. La pregunta de que si mañana es, gobernar si este mañana país. Gobernar, sí, entonces, o sea, por eso es porque la salida, la salida a todos los problemas nuestros es política. Claro. Y esa salida política implica, como primera condición, sacar al PLD. Yo puedo decir, en la República Dominicana no hay la solución de un solo problema fundamental mientras gobierne el Partido de la Liberación Dominicana. Yo estoy clarísimo de eso. Eso está claro. Entonces, por eso es que tenemos que no desenfocarnos. El foco central es sacar al PLD del poder. Evidentemente, viene una pregunta, ¿para qué? Para hacer el cambio democrático. Tú hablas del narcotráfico. Yo lo he dicho muchas veces, que el auge del narcotráfico, del microtráfico, es el resultado de una política sobre el particular. Así como Leonel Fernández decidió pagar para no matar y crearon el PEME, estos son los que están distribuyendo drogas en los barrios. Y tú ves todos esos muchachos, aparece un video ahí que ahora están diciendo que de hace 5 años. Tú ves todos estos muchachos comprando drogas, enajenándose, embruteciéndose, y no protestan, no tienen por qué, porque están en ese mundo. Ahora yo... Mientras tú hablabas y Colombo te hacía la pregunta, que no sea válida la pregunta, al contrario, siempre va a ser válida. Y yo mientras tanto pensaba, ya, ¿cuánto habrá crecido en estos años las fuerzas emergentes? ¿Cuánto habrá crecido? ¿Qué habrán hecho ustedes para crecer, ¿no? De tal manera que puedan convertirse, si no una opción de poder en estas elecciones, por lo menos convertirse en una fuerza tan significativa, tan importante, que se pueda crear eso, un frente que tenga como propósito sacar al PLD del gobierno, pero no para hacer lo mismo que están haciendo ahora, sino para producir los cambios y transformaciones que den solución a esos problemas fundamentales de la nación dominicana. Y por eso yo me preguntaba, si Acción Democrática, yo no lo sé, tal vez Colombo tampoco lo sepa, tú sí, ¿qué trabajo han hecho para Alianza crecer, País. Alianza País. Sí, para crecer de tal manera que puedan ser una fuerza significativa? Bueno, yo te puedo señalar que Alianza País, de manera permanente, ha desarrollado un trabajo territorial en toda la geografía nacional. Nosotros tenemos presencia. Tienen presencia nacional. Sí, presencia nacional. Okay. Incluso en este mismo momento, desde enero hacia acá, en los lugares donde tenemos mayores debilidades, hemos destacado una brigada móvil de hombres y mujeres de Alianza País que salen los lunes y regresan los viernes en la tarde y visitan municipios y distritos municipales, casa por casa en los barrios, se instalan allí. Y de tal manera que es un trabajo de
rastrear la geografía nacional e identificar simpatías y lograr afiliaciones en Alianza País. Y eso nos permite a nosotros, y nos ha ido permitiendo, ir conformando un padrón, un registro electoral propio con presencia nacional, okay, que a la vez va quedando digitalizado, porque todas esas personas que se van afiliando se van digitalizando, porque uno de los requisitos es que dan su cédula, se va, y entonces a partir de ahí, entonces se va, ha ido conformando un padrón. Y que nos permite entonces en cada uno de esos lugares, en cada parte del territorio, tener presencia. Nunca uno está conforme, porque nosotros nos manejamos evidentemente con recursos limitados. Claro, nosotros claro, quisiéramos no tener una brigada móvil, tener 10 brigadas móviles, claro, claro, pero eso no, no, nuestros recursos no nos permiten tener 10, nos permiten tener una. ¿Cuántos recibió usted de la Junta? Nosotros recibimos en este año, bueno, a partir de la nueva modificación a la ley, en el año 2019 vamos a recibir 51.120.000 pesos. Okay. ¿En todo el año? En todo el año. Pero el año pasado la cifra fue mucho menor. Nosotros quedamos con unas deudas de las elecciones del 16, que nos tuvimos que hacer un conjunto de actividades para poder cubrirlas, porque para ser serio también hay que ser buena paga. Claro. Sí, y a todo el que le debíamos, claro, tuvimos que poner como prioridad pagar esas deudas. Nosotros hacemos una rifa nacional todos los años, e incluso esa rifa nacional ha estado dedicada a ir creando un fondo para tener una casa nacional. Ahora acabamos de terminar la rifa de que se celebró en diciembre, en una actividad que involucró a todos los aliancistas en todo el territorio nacional y en el exterior, y pudimos reservar en este caso 2 millones de pesos para ese fondo que ya tenía otros que se habían acumulado de rifas anteriores. Es decir, estamos construyendo un fondo para tener una casa nacional, fruto del esfuerzo de los aliancistas y de la colaboración de la ciudadanía, que claro, es como nos gusta trabajar la política. Bueno, la cuestión es que nos quisiéramos tener muchas brigadas, pero tenemos una. Está integrada por 15 hombres y mujeres que se desplazan en un autobús y que van entonces visitando. Por ejemplo, cuando se estacionan en una ciudad como Santiago, para decir algo, o en La Vega, entonces visitan no solo los distritos y los municipios, sino también los barrios. ¿Los resultados? Muy positivos. De cada una de esas jornadas, nosotros identificamos, en cada jornada se identifican, quedan afiliados cientos de aliancistas, y en algunos casos nuestro récord ha sido, en una de esas jornadas, en un día, 237 afiliados. En una jornada de 15 personas que comienzan a trabajar, porque duermen en la localidad, comienzan a trabajar desde las 8 de la mañana y duran hasta las 6 de la tarde. Se celebra entonces muchas veces en el parque del municipio una actividad donde se invita a una parte importante de los afiliados, y eso permite cerrar ese día e identificar los nuevos afiliados de Alianza País en ese lugar. Correcto. Es decir, nosotros estamos en una labor de crecimiento, porque para construir este partido sabemos que, aunque sea contracorriente, pero tiene que ser la labor de un esfuerzo tesonero, permanente, que sabemos que el adversario que tenemos enfrente no nos va a regalar nada, todo lo contrario. Hace todo lo posible día a día porque no surjan fuerzas emergentes. Pero nosotros tenemos también la voluntad y la determinación de actuar y enfrentar esas adversidades. Ya. Bueno, en la tradición política dominicana, yo diría que mundial, los partidos tienen dos tipos de componentes, ¿verdad? El simpatizante o afiliado y el militante profesional, como se le llamaba en la vieja izquierda, el cuadro profesional. Ustedes trabajan con cuadros profesionales que estén trabajando todos los días. Bueno, esos 15, para comenzar, esos 15 hombres y mujeres son cuadros profesionales. Ellos salen los lunes, se reúnen a las 5 de la mañana aquí en el Santo Domingo. Yeah. Y se trasladan durante la semana entera, lunes, martes, miércoles, sin regresar. Pero no me refiero hasta a el eso. Viernes. No me refiero a sí, eso, pero, a los que están en el pueblo. Claro, entonces, pero lograr
un profesional de la política, digamos, una persona que se dedica, no a vivir de la política, sino a una persona que se dedica a la actividad política como su actividad principal, eso es un proceso. Nosotros propugnamos por tener en cada una de las comunidades hombres dedicados y mujeres dedicados de, por completo a la actividad política. Claro, eso no se decreta. Porque si se decretara y fuera un problema de dinero, entonces no da el efecto. Tiene que ser el fruto de una opción personal. Esa es la persona que llega un momento en que su nivel de compromiso lo lleva a decidir dedicarse a la política y entonces el partido, Alianza País, busca los medios para que esa persona entonces pueda dedicarse a la política. No, ya eso se puso en práctica. Yo estuve 2 años en Barahona. En una época, ya hace muchos años, en los años 79, 80, hasta que regresé a la fundación del PTD, del cual renuncié después, pero yo, como muchos otros, estuvimos designados en diferentes localidades justamente por un trabajo evidentemente político. Y yo creo que es verdad, eso deja sus frutos. Claro, entonces hay que combinarlo con mucha gente, muchos ciudadanos, que lo que quieren es participar, ser parte del esfuerzo. Algunos lo único que pueden hacer es votar, tienen una simpatía, pero su trabajo, su nivel de vida no le permite. Entonces, los partidos, digamos, además, que son... formar un cuadro, toma mucho tiempo. Es un espacio en el cual hay distintos grados. Y nosotros estamos conscientes de los distintos grados. Alianza no es ni un partido de cuadro, ni un partido de amigos. Es un partido que reúne hombres y mujeres dedicados a la actividad política, hombres y mujeres que tienen medio tiempo a la política y hombres y mujeres que simpatizan y colaboran con Alianza País. Me hubiera gustado dedicarte el programa, ¿verdad? Pero no, pero lamentablemente se acabó el tiempo. ¿Tú estás a tiempo? ¿Se acabó el programa tuyo? Se acabó el tiempo. Programa tuyo, porque yo quisiera saber, se me va a quedar entonces saber algunas otras cosas. Sí. Igualmente importante. Bueno, pues vamos a tener que volverlo a traer. ¿Cuáles son los propósitos de Alianza País en lo que resta de campaña? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a buscar los recursos tan necesarios? Es decir, ¿cómo hacer que toda esa labor que están ustedes realizando se concretice exitosamente? Bueno, porque eso sí requiere mucho trabajo. Como tú entenderás, el propio crecimiento genera al mismo tiempo niveles de apoyo. Porque normalmente es como una bola de nieve que va creciendo. A medida que tú creces más, entonces va generando también otros niveles de colaboración. Y en la medida en que el propio partido se va implantando en una comunidad, entonces comienza a haber otro tipo de flujo. Eso nosotros lo hemos experimentado, es decir, y además, sobre todo, tenemos la ventaja, no digo que somos los únicos, pero tenemos la ventaja de que el aliancista hace política seria y en serio. Y eso nos permite que en las comunidades, las personas, ciudadanos... Y eso es una ventaja. Es una ventaja. Un país donde todo el mundo está acostumbrado a que le den algo. No, esa es una ventaja. Porque las personas que se acercan a Alianza País, lo que saben es que Alianza País le va a pedir es que colaboren y participen. Okay. Y no le saben que Alianza, no pueden venir a Alianza País a pedir prebendas, porque Alianza País lo que está precisamente es trabajando para llegar a un momento, a un gobierno donde las personas no tengan que pedir prebendas. Vuelve pronto por acá. Vamos a robar, ya les robamos. Cuando ustedes lo decidan. Les robamos el minuto de la agenda. Gracias, Guillermo. Bueno, siempre a sus órdenes. Para mí ha sido un placer compartir igualmente este espacio igualmente con ustedes y con todos los amigos y amigas televidentes. Gracias. Casi nos vamos, pero antes la gente quiere decir. ¿Qué dice así la gente? Así es. Este es muy interesante, Colombo. Santos Bencosme nos escribe del barrio Vietnam. Y él fíjate dice que hay un barrio Katanga también. Aquí sí, le pone nombre a los barrios. Sí, este es Vietnam. Entonces, Santos Bencosme, él dice que es muy buena la iniciativa del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que insta a la población
a denunciar los puntos de drogas. Y él dice, oh, ¿y qué va a pasar con las personas que denuncien esos puntos de drogas? ¿Quién los va a proteger? Si yo digo que al lado de mi casa hay un punto de droga, o en un patio, que después no vengan con una represalia también, o que el propio... Sobre que el todo propio, que tú no sabes si a quien tú le estás haciendo la denuncia es cómplice. Déjame decirte, yo tengo un hermano que tiene un taller de banistería y él me dijo que ahí en el taller tenía un punto de droga y que él no sabía qué hacer porque iba a hacer un allanamiento o mataban a alguien o a él mismo. Y yo tuve el atrevimiento de hablar con un oficial sobre ese caso. Ajá. Porque quería matar al hermano mío. Ah, bueno, pues ya tú acusándolo sabes. Que era él que lo había denunciado. Bueno, entonces vamos arriba. Pero además, si ellos saben que hay 30.000 puntos de drogas, claro. Ellos saben dónde están. ¿Dónde están? Por supuesto que lo saben. O sea, que eso debe... Mira, Fernando de Jesús, desde Los Ríos, dice, yo vivo en las inmediaciones de Los Ríos y en el tapón que se hace en la avenida República de Colombia, wow, sí. Hay unos vendedores de pan y galletas que la mayoría son menores de edad que no llegan a 15 años. ¿Cuáles autoridades se responsabilizan de que los menores no trabajen y menos altas horas de la noche? Ya que estos duran hasta las 11 y 12 de la noche muchas veces. Ajá. Nadie se encarga de eso. Nadie. No. Rosa Santos. Lo absoluto. Rosa Santos, nos escribe también desde Santo Domingo, y dice ella que le preocupa, como ciudadana, ver en las noticias que la tensión aumentó en las zonas fronterizas de Dajabón tras los disturbios que ocurren en Haití, mientras la vigilancia militar del lado dominicano fue redoblada. Y la entrada de haitianos a este territorio era restringida. Ayer, por ejemplo, se registraron incidentes en localidades haitianas cerca de la frontera dominicana. Y noto, de parte de las autoridades correspondientes, mucha ligereza en tomar acciones ante esta situación. No pueden, del otro lado de la frontera no pueden accionar. No, por supuesto. Entonces no tienen nada que hacer en ese sentido. Solo en caso de que se trasladara en esos disturbios al territorio dominicano, pueden actuar. Pero mientras sea del otro lado, lamentablemente, si se quiere, no pueden hacer nada. Así mismo es. Manuel Infante, del Ensanche La Fe, dice, no hay luz aquí en el Ensanche. Hasta 8 horas sin luz duramos los residentes. Que alguien haga algo. Que no esperen que el barrio se tire a las calles a prender goma, como se hacía años atrás. Oye. Sí. Tiene toda la razón, no esperen eso. Claro, pero qué va, no van a hacer nada. Terminamos con los WhatsApp. Vámonos con la agenda rápida. La agenda. Sí. A las 9 de la mañana, el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria, va a hacer una ofrenda por lograr en el altar de la patria. De esta rutina, todo el mundo haciendo... Pobre Duarte. Pobre ¿Qué Duarte. Pensará Duarte? ¿Eh? Toda esta gente, ¿a qué viene? Claro. Sí. Todos estos farsantes. La mayoría saliendo de aquí van a negar la patria. No lo niegan todos los días en la práctica. No, hombre, no. ¿Eh? Tú vas a honrar a Duarte como un ejemplo. Si pudiera, ¿sabes lo que haría él? Los espantaba. Vaya de aquí. Como Jesús, que echó el templo a los fariseos. A las 9 de la mañana, seminario taller sobre experiencias en la formalización de las MIPIMES en América Latina y el Caribe. Esto será en el Hotel El Embajador. Y a las 9... Rueda de prensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se va a hacer en la propia Procuraduría General de la República. Sí, señor. 9:30. Foro Feminista fija posición sobre la ley del régimen electoral. Esto será en la plazoleta ubicada entre la Delgada con México. El doctor Delgado con México. Le están dando candela al jefe de la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Diputados. Guay, a Camacho, realmente. A Camacho. Lo tienen, mira, alzado de un lado, con eso de que la Junta Central Electoral está como las mujeres. Que por más que tú le des, nunca están conformes. Qué cosas. Le han dado hasta con el cubo del agua. Así es. Bueno. A las 10, rueda de prensa de Aney. Aney. No sé qué es. Empresas Industriales de Herrera. Ah. Sí. Sobre impugnación a convocatoria del Comité Nacional de Salarios. Eso es la avenida Tiradentes, edificio, número 14, edificio Alonso Comercial. Alfonso séptimo Comercial. Piso. Alfonso. Bien, sí. Ajá. Y a las 10:30, delegación de la Universidad del País Vasco visita a la rectora de la UAS en su despacho. Y finalmente, para irnos, a las 4 de la tarde, Gianilda Vázquez, que estuvo aquí con nosotros, Ajá. tiene una rueda de prensa
en la Casa Nacional del PRM. Muy bien. Entonces ya nos fuimos. Terminamos. Buenas noches. Buenos días, pásenla bien, sueñen con los angelitos y mañana nos vemos aquí. Así mismo es.